Wheels Turbo Racing. Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo, en una nueva guía. Y se trata de Hot Wheels Turbo Racing. Antes de nada, deciros que me da mucha lástima tener que hacer esto, pero... lo siento, sigo con la garganta jodida. Me jode mucho, pero... hay copyright por la música de fondo. La he tenido que quitar, así que ahora no se escucha nada. Me duele mucho, pero me obliga el juego. Bueno, me obliga a YouTube. YouTube es que está hecho una mierda, entonces es normal. Pero bueno, este juego yo lo jugaba de pequeño y la verdad es que lo pasaba de puñetera madre. Y es un gran juego de coches, lo digo muy en serio. Hay bastantes coches ocultos, sobre todo. Pero en la versión de Nintendo 64 hay tres pistas que no están, que sí están en la versión de Play 1. Y yo estoy jugando la de Nintendo porque la de Play 1 no me funciona. Eso sí, si averiguo cómo hacerla funcionar, no os preocupéis que lo traeré. Lo que vamos a hacer ya es, antes de seguir explicando, vamos a hacer, pues, todos los circuitos que hay de momento, porque hay más igualmente. Y vamos a ir a vehículo por circuito, para ir utilizando vehículos, que hay un montón, la verdad. Hoy, en el primer episodio, por la primera toma de contacto, joder, lo siento, lo único que haremos es Exhibition Race, carreras de exhibición. Ya está, para empezar tranquilamente. Pero ya seguramente en el siguiente episodio le daremos duro a la primera competición. De verdad, estoy con tos, ¿eh? O sea, lo siento, pero voy a estar así de vez en cuando. No lo puedo remediar, es que no lo puedo remediar. Bueno, pues lo que he hecho ha sido aumentar el volumen del juego, pero quitar la música. Por lo menos que se escuche el ambiente. Yo tengo... bueno, en este juego existen turbos, que están bastante bien. Y los turbos se ganan haciendo piruetas en el aire. Joder, lo siento, lo siento. Aquí va la primera pirueta. ¡Opa! Lo malo es que si caes mal, pasa esto. Y aparte no te dan turbos. Tienes que caer bien para que te den turbos. Si no, no sirve de nada. Pero bueno, esto es una toma de contacto. Hoy es el primer episodio. Hoy todo va a ser de tranquis. Joder, de verdad. Mirad ahí, ¡pum! A dos turbos. Ay, Dios mío, de verdad, esto es todos santos cojones. Y a veces podemos destruir a los demás coches si nos estampamos con ellos. Hay también bastantes caminos alternativos. Vale, no puedo gritar tanto porque la garganta la tengo apretada, muy apretada. ¿No sabéis lo que jode grabar así? Y bastante. Pero bueno, hay un ovni y todo. Bueno, pues esto es en lo que consiste el juego. Me jode bastante que la versión de Nintendo 64 hayan quitado tres pistas. Cuando ganemos, bueno, yo ya os diré en su momento cómo desbloquearlas. A ver, es fácil, ¿eh? Ya cuando llegue el momento os iré diciendo qué tendríamos que haber desbloqueado en ese momento en la versión de Play 1. Porque recordad que la de Nintendo 64, joder, por la cara pues nos han quitado tres pistas. Pero por lo demás, hasta donde yo sé, todo es lo mismo. Vale, vamos primeros. Se puede ir ajustando la dificultad, de momento la veo asequible. Aunque claro, es la primera carrera, es exhibición y en el torneo a lo mejor... momento, momento. Veo luces, ¿eh? Hay alguien detrás. Me están molestando tus luces, coche, no me vaciles. Había alguien detrás, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Pues de verdad, por la tos, pero... hay uno aquí, ¿eh? Hay uno aquí, o sea... este es el típico juego en el que... si... vas el último, es fácil llegar al primer puesto. Pero una vez llegas al primer puesto ya es imposible escaparte de ellos. O eso creo. No lo recuerdo, pero... ahora os comentaré también, poco a poco, porque si no, no acabamos nunca de comentar cosas, pero... os comentaré ahora en un rato... joder, lo siento, coño. Ya está los cojones de la tos. De verdad, ¿eh? Molesta mucho.
Os aseguro que a mí me molesta más, ¿eh? Que soy el que la tiene. Vosotros como mucho escucháis rencillas, pero el que la tiene soy yo. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco del canal y luego os comento qué más hay en el juego, que es lo que yo creo que más me gusta. Pero bueno. Un momento. Vale. Última vuelta. Primero deciros que ya de los juegos que estoy subiendo actualmente hay dos joder, que están a punto de acabar. Uno es The Black Mirror. Me queda un episodio. ¡Pupa! Hostia, 5 turbos he conseguido, cuidado. Lo malo es que hay a la izquierda. Joder, ya veis que si los tenemos todos ya no podemos conseguir más. Vamos a ir gastando ya, que es la última vuelta. Bueno, pues ya hay dos juegos que están a punto de terminar. La de Black Mirror le falta un episodio. Y sé cuál va a ser el juego joder que lo sustituirá. Sé cuál va a ser. Y va a ser el primer juego que traiga de Android. Lo tendré que jugar a través de un emulador en el ordenador. Algo que me gusta cuando acaban las carreras es que aparece el cronómetro del tiempo que han hecho todos los rivales. Así sabremos a qué distancia se han quedado. Bueno, vamos a utilizar en Strike Driver Mine el siguiente vehículo, Shadow Jet. Vamos a ir uno a uno, poco a poco. Bueno, pues será el primer juego de Android que traiga y yo creo que va a estar guapo. Es un juego... a ver, no tiene historia, pero... es que no quiero adelantar nada. Pero yo creo que puede estar bien. Para pensar, para darle a la cabeza, sobre todo. Y os lo garantizo que yo creo que lo podemos pasar bien. A ver, pasar bien. Lo podemos pasar emocionantemente bien, mejor dicho. De verdad. Tengo que disimular la tos haciendo la risa de mierdas. A ver, Shadow Jet. Este es el coche que tenemos. Vamos a darle duro. Luego... joder, lo siento, de verdad. Os aseguro que me jode mucho grabar así, ¿eh? Con la tos constante, es que no lo puedo evitar. Pero tampoco voy a estar sin grabar, porque tengo bastantes vídeos programados. Y al final... me quedo sin. Y si me quedo sin, no hay vídeo. No es lo bueno de tener vídeos programados, que puedes estar mal unos días. Pero hay que vigilar. A ver, no estoy como para estar en la cama, pero tampoco como para hablar. Y es el problema, que no, si no estás para hablar, a la mierda. De verdad. Venga, Shadow Jet, este coche va más rápido que el anterior, ¿eh? Eso me gusta más. Cuidado, ¿eh? Estas ruedas, si nos chocamos, destruyen nuestro vehículo. Venga, va, rápido, rápido. Vamos a pillar saltos. ¡Pupa! O sea, turbos. 4. Madre mía. También podemos hacerlo así, pero más difícil. Hay que saber equilibrar el vehículo a tiempo. No sé cuántos días llevo con dos. Lo siento. Lo siento, de verdad, me jode que te cagas. Más que a vosotros, eso seguro. Lo que no sé, cuando se me irá. ¿A mí? Joder, generalmente lo que más me viene es la tos. Y ya está, la tos, ahí se queda. Y tarda bastante en irse, eso es lo que me toca a los cojones. ¡Bomba! Dos turbos. Venga, va. A ver, algo más que quería comentar. Sí. Eso, bien. Joder. Bueno, esto si pasa en el torneo me voy a cabrear, pero como es exhibición hoy, pues no pasa nada. Ahí arriba hay caminos en este juego secundarios. Hay atajos, hay hostias. Y eso está muy bien. Pues me cuesta hablar seguidamente también, porque siento la garganta
movimiento. Y bastante, ¿eh? Me cuesta hablar. Lo siento mucho, pero no lo decido yo. Lo decide mi cuerpo. Bueno, pues por The Black Mirror habrá un juego de Android. Y luego Vice City le queda poquito. No sé cuántos episodios. A lo mejor 4, a lo mejor 5, ni puñetera idea. Pero le queda poco. Y también sé cuál va a ser el juego que lo traiga por él. Os voy a dar una pista. Y es un juego que ya he traído. O sea, no lo he traído, pero he traído un juego de su saga. Lo único que os diré es eso. Entonces, pues ahí tenéis la pista. Vosotros podéis deducir de qué saga es. No, tío. Ahí está. Tengo muchas ganas de traer un juego otra vez de esa saga. Es una saga. Yo creo que es la saga a la que más tiempo le he dedicado de pequeño. Y aún así, solo he traído un juego en el canal. Muy sorprendente. Lo que pasa es que no me puedo permitir los nuevos juegos de la saga. No me los puedo permitir. Entonces, claro, si hubiera traído los otros, seguramente ya me haya quedado sin juegos que traer de esa saga. O a lo mejor no, pero... Uy, cuidado. Basta, ya está. Lo hemos conseguido. ¡Pupa! Estupendo. Vale, vamos a elegir la siguiente carrera. Road to Roswell y Snake. Cuidado, En la versión de Play 1, si seleccionamos un coche, aparece una voz en off que lo pronuncia, o pronuncia el nombre. Y es una voz bastante sexy. En la versión de Play 1, si consigo que funcione en un futuro, lo veréis también. Porque mola bastante eso. Es un detalle tonto, pero... un detalle molón también. Venga, va, vamos a darle duro. Aquí cuidado con las ruedas esas. Cuidado con las ruedas esas. ¡Cuidado con las ruedas esas! No me hacen caso, es que... no pasa nada. Vamos a intentar pillar... este coche... El problema que tiene este coche es que... le cuesta hacer piruetas en el aire. Lo bueno es que en este... lo bueno es que... joder. En este circuito, aquí hay una rampa enorme y la podemos aprovechar. ¡Pupa! Suena algo de fondo. Debe ser el motor del coche. Lo bueno de no tener la música de fondo es que puedes escuchar el motor del coche. ¡Pero tío! Y está bastante bien logrado, yo creo. Creo que cada coche debe tener su sonido de motor. Aunque sea un juego. Está bien. ¡Toma! ¡Mierda! Madre mía, vámonos. Que eso... esa parte, ese tramo durante el torneo va a ser la hostia. Lo digo en serio. Me cabrearé. Algo que me gustaría haber visto en este juego es un mapa. ¿Por qué? Así sabemos dónde se ubican los demás. Ese tornado no me acuerdo si hacía algo. Quizá la vuelta de después haga lo compruebe. Vamos segundos. ¿Quién coño va primero? Que venga aquí. No, no, lo digo en serio. Lo he visto, lo he visto. ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido, tío! ¡Madre mía, qué suerte he tenido! Cuando esté bien de la garganta. Esto lo he hecho porque me apetecía, ¿eh? Podía no haberlo hecho perfectamente. ¡Toma! Vamos a... vamos a ver el tornado.
Ah, vale, el tornado es un turbo automático. Vamos, terceros, ¿quién coño va primero, tío? Me estoy cabreando ya, Me estoy cabreando. Vamos a ir por aquí, para variar, sobre todo. ¡Upa! ¡Pumbita, pumbote! Hostia, hay estos dos capullos adelantándome. ¿Quién cojones se creen? No sé dónde está el primero, tío. No voy a pasar por el centro. Ah, míralo, ahí está. Pues este me lo he cargado yo antes, hijo de perra. Vamos a aprovechar el salto. Mira ese que bien se lo pasa. ¡Aprende de mí, capullo! Venga, vamos a destrozar nalgas. A ver, aquí no pasa nada si no quedamos en primer puesto, o sea que... eso es lo de menos. Aquí lo importante es... hacerse con la carrera. Recordarlas. Vale, vamos a aprovechar que es la última vuelta. Vamos a gastar todos los turbos y ya llegamos. ¡Pupa! Mira ese, qué loco está. ¡Madre mía! Luego, pues, al acabar la carrera, lo he quitado, pero... aparecen como imágenes de ciertos momentos de la carrera. Cold Fusion Speed Blaster. Vamos a seguir usando un coche por cada carrera. Un coche nuevo. Hombre, ya que hay muchos, pues vamos a utilizarlos todos una vez, aunque sea. De verdad, lo siento muchísimo. Vale, aquí. Cago en todo, tío. No, no, no era en esta, era en la siguiente. Entonces me callo, lo siento. Venga, va. En la siguiente carrera os comento qué es lo que más me gusta de este juego. Creía que era en esta, porque sé que es una carrera donde hay nieve, pero creo que no, no era en esta. Venga, va. Speed Blaster. Este coche yo creo que apunta a maneras, ¿eh? Venga, dale una vuelta al aire, coño. Eso está bien. A ver, por cierto, si alguien de vosotros... ¿Pero qué haces, tío? Tira para adelante, anda, tira para adelante que... empezamos mal. Joder, de verdad, qué asco de mierda. A ver si se me va la puñetera dos algún día de la vida. Bueno, pues vamos por aquí. Oye, que hay caminos alternativos. Los aprovechamos todos. Ese de delante es el Snake, coche que hemos usado antes. Aquí podemos ir para arriba e ir ganando turbos según como caigamos. Bueno, no está mal. Los otros, como son tontos, se han empotrado contra mí. Vamos a ir por aquí. Mira, este se llama Deora, el camioncito ese. ¿Vamos en quinto? No puede ser. No puede ser. Eso no sé qué cojones es. Es lo que nunca he entendido del juego. ¿Qué cojones son esos rombos que nos dejan? Ahí arriba hay otro. No entiendo el significado de los rombos esos. Vamos a ir por la derecha. Interrogante, ni idea. Hemos conseguido eso, pero no sé qué coño es. A lo mejor son objetos aleatorios, como en el Mario. No lo sé. De verdad, tío, esto está de la tos, tío. Es asqueroso esto. Una mierda. Insoportable. Mira qué bien se lo pasan. Venga, va. Toma ya. A la mierda. ¿A qué pringao soy yo, tío? Siempre. No, un turbito más. Vamos el último, pero estamos ahí todos. Bueno, bueno, pues... a ver, Snake, déjame pasar, gracias. De ahora, déjame pasar. Me acuerdo el nombre de muchos. Cuidado, cuidado. El retraso, tío. No sé cómo ir hacia atrás, no tengo ni idea. Vamos a ir por aquí. Joder, tío, pero es que macho. A ver, Speed Blaster se llamaba, creo. No me vaciles, de verdad, lo digo por todo tu bien. No, va, tira para adelante. Bueno, pues cuando me encuentre mejor.
Gritaré un poco más. Intentaré mostrarme más entusiasmado, pero es que así es muy complicado. Lo digo en serio. ¡Pumba! ¡Toma ya! Vaya mierda, no me han dado nada. Qué desgraciados. Bueno, venga, última vuelta. Cuidado, ¿eh? Vamos segundos. A ver, déjame pasar, camión. Que voy... Que soy más poderoso que tú. ¿Qué tienes? ¿Esos son tablas de surf? ¿Lo que tiene atrás? No tengo ni idea. ¡Pupa! ¡Dos turbos! ¡Me los meto para el turbo! Madre mía, si Homer Simpson pilotara un Hot Wheels, diría cada tontería. Pobrete. Ah, a lo mejor esos eran turbos que me han regalado, no lo sé. Bueno, pues vamos los primeros. Ahora lo que hacer el capullo. Que aunque sea una carrera de exhibición, el orgullo está ahí. ¿Sabéis lo peor? Que cuando acabe de grabar, a lo mejor, espero, con suerte, se me irá la tos. Cuidado. Llego el primero. ¡Y tanto que llego el primero! Madre mía, qué salto definitivo. A 5 segundos se deja a los otros. ¡Capullos! Bueno, pues lo que decía. Primero, a ver, Splitting Image será la siguiente. Y Command Center, quedan dos carreras. Mira, mierda. Bueno, da igual, no digo nada. Pues, ahora sí, llega la carrera en la cual voy a comentar esto que veis en pantalla. Es lo que más me gusta de este juego. Y yo creo que es una forma original de conseguir o de desbloquear los coches ocultos. ¿Cómo? Encontrando en las propias carreras esas siluetas ocultas. En Hot Wheels hay muchos caminos secundarios, muchos atajos y muchas zonas ocultas. Y eso es lo que me gusta. Y para encontrar... ¡Madre mía este! ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Hostia, este gira rápido, cuidado. Este coche apunta maneras. Vamos a intentar hacer una cosa. Porque han aprovechado que existen muchos caminos. Esto se puede romper. Sí, se puede, pero no lo consigo, no sé por qué. Han aprovechado que en Hot Wheels hay muchos caminos secundarios para incorporar pues esos coches ocultos. Y es algo que siempre me ha gustado. Y en este circuito, en concreto, hay un... Para conseguir uno de los coches ocultos es muy complicado. Mucho, ¿eh? Está aquí. Está ahí en el centro. ¿No veis? No puedo llegar. Hay que hacerlo con un coche que corra bastante. Y eso es complicado, ¿eh? Así que si lo voy a intentar conseguir ya en esta carrera de exhibición. Si lo consigo, mejor. Si no, pues nada. Pero mi objetivo es conseguirlo. Lo siento, ¿eh? Llevo avisando todo el rato, no os quejéis ahora. Dios mío, pero es insoportable para mí. Luego seguro que cuando acabe de grabar ya se me irá la tos. Intentaré ocupar mi mente en cualquier cosa. Porque ahora como estoy hablando constantemente es imposible que no tose. O sea, es muy difícil no toser si estás hablando. Hostia, le he jodido, ¿no? Al de atrás. Menudo pringado, Snake. Era el coche de Snake. Evidentemente, cuidado. Madre mía, no he pillado turbos, pero da igual, porque con este coche en cualquier momento los pillo. Solo tengo espacio para un turbo más. Abajo a la izquierda lo veis. Espero que vaya bien y no se vea ralentizado ni nada de eso. Ahora no creo que se queje de copyright esta mierda porque no hay música de fondo. No hay forma, ¿eh? Date la vuelta, tío. Joder, qué asco de coche. No, no, de asco nada, pero me tocan los cojones cuando haces eso. ¿No te das cuenta? Ay, Dios mío. A ver, capullos, dejadme espacio. Uy, el helicóptero. Así me parte los huevos. O sea, ¿os imagináis poner los huevos cerca de... Me callo.
mejor me callo. Me va a decir una burrada. Mira ese, que pringao, te jodes. Y se mete en medio, tío. Y el otro me empuja. Me cago en todo, tío. Me vas a comer los huevos. Venid aquí. No, no, ya me he cabreado. ¡Sal, coño! Hostia, tío, aquí el gafe soy yo, nene. Parece que lo gané a propósito, joder. Tira, pa'lante, coño. Hostia, tío, se me meten en medio y aquí el perjudicado es el mismo. El capullo de Snake. Hostia, no sabía que había un camino oculto por ahí. Bueno, pues ya lo veremos. Hostia, qué fuerte, no me lo esperaba. Voy a intentar otra cosa. Mierda. Bueno, cuando quieras, tío. Pero tira. Madre mía, es que el retraso. Media hora se queda haciendo el capullo. Media hora, tío. Esto no funciona así, joder. Venga, que vas quinto. Adelanta este capullo. Venga, rápido. Venga, va. Sal. Este me cae mal también. Ahora todos me caen mal. Oye, este si lo acabo de adelantar, ¿cómo coño está ahí? De verdad, esto sí que no lo entiendo. Joder, y me jodo yo. Y voy para atrás. Estoy hartándome ya. Está calculado para que yo no quede el primero, tío. Es más, está calculado para que quede el último, tío. ¡El último! Venga, coño. Última vuelta, tío. No se puede permitir. No puedo ser. Estoy harto, de verdad. Lo siento mucho a todos. Esto lo único que lo puede salvar es que yo consiga ya el coche oculto de, este circuito. Hay circuitos en los que hay dos, creo. Nada. Nada, es que el retraso grave. ¿Por qué siempre que cae, cae al revés? Podría caer del derecho, pero no, él tiene que caer al revés. Con sus santos cojones. ¡Hijo de perra! Toma, he adelantado dos. ¡Os jodéis, capullos! Hay que ponerse agresivo. Bueno, Stilt. Última carrera de hoy, Helicrash, porque ya no hay más. Momentáneamente no hay más. Helicrash y Stilt. Este coche creo que tiene poca resistencia. Aún así la resistencia en este juego creo que no varía según el vehículo. Pero aún así creo que este es capaz de destruirse mucho antes que la mayoría. El diseño es la hostia, pero tampoco es para tanto, ¿eh? Os lo digo ya. Bueno, última carrera, menos mal, estoy jodido. Estoy jodido y tengo ganas ya de plegar. Lo digo en serio. Por mi garganta, ¿eh? No porque... no por otra cosa, o sea. Este circuito me encanta. Ahora veréis el porqué. Aquí tenemos que ir para atrás y nos podemos chocar con los que vienen. Y a veces alguno de los dos queda destruido. Suelo ser yo, pero... y si encima me pongo el Stilt, pues a la mierda. Suena algo. Yo creo que es el motor de cada vehículo, que suena distinto. Y eso me gusta. Es lo bueno de... de tener que desactivar la música. Venga, va, va, dale duro. Recuerdo de esta... de esta carrera, que aquí, al final, hay dos cajas. Y van subiendo y bajando. Hay que vigilar por cuál pasamos, porque nos pueden dar por detrás. Bueno, pues de momento vamos en primer lugar. Se ven las luces del coche de atrás. Es un efecto raro, pero son las luces. ¡Upa! Solo manda un turbo, pues mira, que les den. A ver, cuidado, que llegamos a este lugar. Aquí hay que frenar rápido. Ahora sí, cuidado que nos podemos encontrar de cara con alguno, ¿eh? ¿No? Hemos tenido suerte, porque nos pueden destruir y a la mierda. Esto, este circuito en los torneos va a ser muy emocionante, lo digo en serio, demasiado. Nos pueden joder en cualquier momento, ¿eh? Venga, Steve, que va a ser el primero, tío. Demuestra que tú eres capaz de cualquier cosa. Cuidado aquí, ¿eh? ¿Aquí qué?
¡Uf! ¡Qué suerte, hijo de perra! ¿Veis? Te jodes. Esa es mi mala suerte, ¿veis? He elegido los dos. No sabía cuál elegir porque los dos, la caja estaba arriba. Era cuestión de tiempo que se fuera abajo. Y justo se ha ido hacia abajo la que, por la que yo pasaba, tío. Vale, cuidado, que llegamos a la zona. Vale, aquí hay que frenar. ¡Ya! Desde aquí. Y ahora turbo. Y bajamos. Mola mucho eso, os lo digo en serio. Cuidado, que veo la luz ahí. Bueno, de momento está yendo bien. Pero claro, hoy es exhibición. Tiene que ir bien en el torneo, juego. Así que avisado quedas. ¡Pupa, la, la, la! Perfecto. Vamos a quitar este copo de nieve. A ver qué pasa ahora, joder. Uf, madre mía. ¡Ey, y este capullo! Si la caja en la izquierda estaba jodida, tío. ¡Qué tramposos! Tío, en este juego a veces yo creo que hacen trampa. Y lo digo en serio. No estoy a coñas. Ay, Dios mío, qué tramposín. ¡Toma! Me lo he cargado, qué pringado. Vale, aquí freno ya. Suena el checkpoint. Los estoy destruyendo a todos. Eso duele, ¿eh? Eso tiene que joder. Menudos pringados, madre mía. Aquí yo creo que he pillado una ventaja. Si el juego no hace trampa, aquí he pillado ventaja. Pero claro, ahora llegan las cajas. Madre mía, cómo suena el turbo del Steel. A ver, ¿por dónde vamos? Vale, por aquí, que ya está abajo. Bien. Vamos a ir gastando todos los turbos. Ya estamos llegando al final, señores. Esto ha sido una travesía por Hot Wheels Turbo Racing. Exhibición a tope. En vez de velocidad a tope. Pero, lo bueno, empieza en el siguiente episodio. Ahora veis, muestran imágenes de ciertos momentos del juego. O sea, del juego, del circuito. Ahí el golpe con la caja, perfecto. Bueno, está bien. Pero mi garganta no. Quedan muchos coches todavía. Bastantes. Más los que están bloqueados, quería decir. Los que están bloqueados, que son unos cuantos. Aunque aquí... No, creo que todos... Es que parece a veces... No, vale. Pensaba que hay algunos coches como, por ejemplo... pensaba que este se tenía que desbloquear, pero ya lo tengo. Y pensaba que este también. Bueno, no sé. A lo mejor en la versión de Nintendo 64 es distinto, porque pensaba que este también. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Faltan bastantes coches por usar, pero en el siguiente episodio, ¿qué haremos? Hot Wheels Cup. La copa de Hot Wheels. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!